nombre es Ariadne Scott, soy especialista en medicina interna y geriatría. Hoy voy a hablar de un problema de salud frecuente que puede traer serias complicaciones a largo plazo, pero para la que existe un tratamiento, la hipertensión arterial. Para comenzar, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza de la sangre que circula por las paredes de las arterias. La presión arterial varía durante el día y puede ser afectada por emociones, el alcohol, café, cigarrillo y diferentes medicamentos. El término médico para la presión arterial elevada es hipertensión. La presión arterial se expresa en dos números. El primero se llama presión sistólica y ocurre cuando el corazón late. El segundo número se llama presión diastólica y ocurre cuando el corazón se relaja. Se considera normal una presión arterial de menos de 120 sobre 80. Una presión sistólica entre 120 y 139 y una diastólica entre 80 y 89 se considera prehipertensión. La definición de hipertensión es una presión de más de 140 sobre 90. En los ancianos o personas con otras condiciones médicas, una presión de hasta 150-90 se considera aceptable. Antes de medir su presión, necesita estar sentado y tranquilo por al menos 5 minutos. No debe consumir alcohol, cafeína, ni fumar 30 minutos antes de medir su presión. La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para varias enfermedades, como son los infartos cardíacos y la enfermedad renal crónica. Está presente en alrededor del 30% de la población. Y de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, continúa siendo un serio problema de salud pública, a pesar que existe tratamiento efectivo desde hace más de 50 años. La presión arterial es más frecuente en personas mayores y ancianos. También existe un componente racial. Las personas afroamericanas tienden a desarrollar hipertensión más temprano que otros grupos raciales. La hipertensión arterial es un factor de riesgo que se puede modificar, es decir, tratar y prevenir consecuencias catastróficas. ¿Cómo se presenta la hipertensión? Es importante saber que la mayoría de los pacientes que sufren de hipertensión arterial no presentan síntomas hasta que desarrollan una complicación como un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. Por eso es tan peligrosa. La hipertensión arterial también puede afectar la visión, ya que causa daño a los vasos sanguíneos de la retina y el nervio óptico. Cuando la presión arterial está muy elevada, usualmente más de 180 sobre 100, puede presentarse con una condición llamada encefalopatía hipertensiva, que se caracteriza por dolores de cabeza, convulsiones, náuseas, vómitos e inflamación del nervio óptico. Hay que tener en cuenta las diferentes sustancias que pueden empeorar la hipertensión existente o incluso causarla. El alcohol es una de ellas. Ingerir bebidas alcohólicas puede exacerbar su hipertensión. Una persona que bebe con frecuencia y deja el alcohol de un día al otro también puede presentarse con hipertensión. Lo más recomendable es hablar con su médico abiertamente respecto a su consumo de alcohol. Las anfetaminas y la cocaína son otras sustancias que pueden empeorar o causar presión arterial alta. Los antiinflamatorios no esteroideos, como son el ibuprofeno o el naproxeno, que se pueden adquirir en cualquier farmacia sin una receta médica, pueden no solo aumentar la presión arterial, pero también su riesgo de un infarto. Los suplementos alimenticios que contienen efedra son otra causa frecuente. El tratamiento de la hipertensión requiere seguimiento cercano y periódico con su médico de cabecera. 60% de las personas que sufren de hipertensión requieren dos medicamentos o más para controlar su presión arterial. No se sienta frustrado o frustrada si sus medicamentos causan efectos secundarios o no son suficientes para controlar la hipertensión arterial. Hoy en día existen diferentes tipos de medicamentos que se pueden ajustar y combinar para controlar su presión y así disminuir su riesgo de complicaciones a largo plazo. ¿Cómo puedo prevenir o controlar la hipertensión además de medicamentos recetados por mi médico? Una dieta alta en vegetales, frutas, legumbres, lácteos con bajo contenido de grasa o sin grasa, así también como carnes magras y pescado. También debe evitar la carne roja y el consumo excesivo de alcohol. Mantener un peso saludable,
Si usted sufre de sobrepeso o obesidad, alcanzar un peso normal puede ser todo lo que necesita para controlar su presión arterial. Es importante también dejar de fumar. Hacer ejercicio físico regularmente, al menos 30 minutos todos los días. Simplemente caminar por 30 minutos al día puede ser muy beneficioso para su salud. Controlar su consumo de sal y nunca consumir más de 2.3 gramos de sal al día. Antes de usar sustitutos de la sal de mesa, converse con su médico, ya que muchos de estos productos contienen cloruro de potasio, el cual puede causar problemas en personas que toman ciertos medicamentos. Para controlar su consumo diario de sal, se recomienda lo siguiente. Compre vegetales frescos. Si decide comprar vegetales congelados o en lata, asegúrese de leer las etiquetas. Consuma pescado y carnes magras, frescas, en lugar de carnes procesadas. Use hierbas y especias en lugar de sal para condimentar la comida. Cocine la pasta, el arroz y los cereales sin sal. Tenga cuidado con la pasta, arroz y cereales instantáneos, que suelen contener más sodio. Si decide consumir productos enlatados, como el atún, puede enjuagarlos con agua para quitarles el exceso de sal antes de consumirlos.